Bueno, con esta sintonía, queremos recordar que mañana es la carrera nocturna, 31 años lleva ya la carrera nocturna de Sevilla, la carrera nocturna del Guadalquivir, y recuerdo que todavía tenemos algunos dorsales para aquellas personas que hayan sido un poquito más, bueno, que no hayan podido a lo mejor por fecha de trabajo, de estudio o lo que sea, y que todavía podemos en el grupo de Facebook Estilo Sevilla SFC y en nuestro Twitter arroba Estilo Sevilla componer yo quiero participar. Ya por privado mandamos el código de un dorsal que se mete en la página del Instituto Municipal de Deporte, Carrera Nocturna del Guadalquivir, y ya está, sin problema. Ay, esta música, no sé, yo tengo ya un poquito de los pelitos de punta. Recolector de alma, buenos días. Hello. Hello, no me digas hello de esa forma con esta música, que voy a salir corriendo y te voy a dejar aquí solo. Hombre, no salga corriendo. Lo mejor es... Para eso me voy andando, ¿no? Música. Hombre, también puede ir andando. Lo malo es que el tema de ir andando con escuchando esta música es que el fantasma lo tiene detrás. O el asesino, que es mucho peor. Tú sigues. Y si es un fantasma asesino ya, lo bordamos del todo. Hombre, sí, hay asesino fantasma, tú lo sabes, ¿no? Tú sigues. Menos mal que son las 12 y cuarto de la mañana. Hombre, hay una película muy, muy buena y muy inquietante que se llama El Ente. El Ente. El Ente, una película muy antigua. Que es un, o sea, aparte del pensamiento de la mujer, el lente cada vez se hace más poderoso y más grande. Lo vaya a contar todo al final, ¿eh? Total, que al final muere todo el mundo. Muere el lente, muere todo el mundo. Pero hay que saber cómo y de la forma, total, que no nos ha contado bueno, tanto o, en realidad. O Poltergeist también. También. Oh, también, también. Oye, que... Anda, hijo, anda, vaya tela. ¿Te das cuenta? El fantasma rula por aquí, ¿eh? Qué invitados terroríficos, o no, tenemos en esta mañana. Bueno, hoy tenemos... Sí, puede ser... depende cómo... Depende de la hora del día. Ojo. ¿A las 12 y cuarto de la mañana también? Sí, también sí. Hay terroríficos. Ponda que los que estén escuchando la redifusión esta noche se van a enterar. Bueno, el miedo tú sabes que es todo un poco... Depende de ¿sugestión? La persona. Sugestión, claro. Sobre todo. Pero bueno, hoy tenemos aquí una persona muy... De mucho miedo. Ay, de mucho miedo. Se llama Hugo González, de los González de los de siempre, de toda la vida. Los de toda la vida. Siempre, siempre. Su madre, vamos, íntima amiga de mi madre hace años, ¿eh? Me invitaba a comer potaje, o sea, el niño ahí venga a cucharada. A las dos madres las traigo aquí un día para que me hablasen de vosotros. Ah, te voy a decir una cosa, eso, verte una madre con un potaje es terrorífico, porque te lo tienes que comer entero y además la pringá. Eso es maravilloso. Hombre. Eso es súper difícil, tío. Pero aquí Hugo González, buenos días, buenas tardes, Hugo. Buenos días o buenas tardes. Alabado sea el Señor. Buenos días. Tenemos el corazón levantado. Me ha dado tranquilidad al escucharte, fíjate. Sí, porque tiene una voz tranquila, ¿verdad? Sí. ¿Y ese acento de dónde viene? De Madrid, lógicamente. Vale. ¿Vives allí? No. ¿Vives aquí? Ahora vivimos en Andalucía. Guay. ¿Y en qué sitio? Si se puede... Hay un lobo ahora también detrás, Dios mío, de mi vida. Sí. Estamos por la zona... Quita, quita. Por la zona sur, repartidos. Por la zona sur, vale. Como entes. Efectivamente. Por ahí volando. Estamos en todas partes y en ninguna. Exactamente. Guay. Eso es como mi madre, está en todas partes y en ninguna, ¿eh? Mi madre es la leche. Pero, mi madre te la tengo que traer aquí. Él sí está aquí, ¿no? Que sí, no es un pero holograma. Tampoco, pero tampoco. No. Él está aquí, pero tiene su mente en Huelva y con su mujer y sus hijos. Guay. Claro. Qué bonito las playas de Huelva y la sierra de Huelva, bonito. Maravilloso. Qué buena conversación para un programa de miedo. Esa sí, playa sí, yo por eso estoy intentando relajar el tema. Y este muchacho que nos trae. Pues bueno, ahora nos va a contar sus experiencias y aparte tiene una familia bastante misteriosa en sí. Su mujer ya de por sí misteriosa y está aquí, ¿no? Si ya quichirría como una. Cuando uno no estará escuchando, dice, tan misteriosa mi mujer también. Pero yo prefiero que te lo cuente ahora él. Yo prefiero ahora que te lo cuente él y después y vamos a presentar aquí a mi amiga Concha Vara. Sí, porque hay alguien que también está a través del teléfono. Estoy sí, ese lo vamos a dejar el último porque ese es el más peligroso. Concha, buenos días. Buenos días. ¿Tú eres la más formalita de todos? Sí, la más buena. Bueno. Sí. Aparentemente. Ay, Dios mío. Yo pensaba abrazarme a ti, por final me voy a tener que abrazar el recolector de yo alma. Yo soy el más sano, ¿eh? ¿Sí? Hombre. Oh. Yo soy un peluchito. Sí. Pues Concha, buenos días, muchas gracias. De nada, ¿vosotros? ¿Tú también eres misteriosa? Sí, menos la cara que tienes. Muy sí, misteriosa. Muy misteriosa. Mucho. ¿Y tu acento de dónde nos trae? Sevilla, Triana. Anda. Anda. ¿De qué calle? Ella. La calle va a decir la calle, el piso y todo, anda. A ver, bueno. No, te digo el DNI. No. No, bueno, ¿qué DNI era? La letra. ¿Y a través del teléfono quién está? A través del teléfono tenemos a David Flores. David Flores, buenos días. Buenos días, Antonio. O buenas noches en la redifusión. Bueno, buenas noches, tú mismo lo has dicho. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien. Después de haber estado también anoche acompañado por aquí por el amigo recolector de armas y sus asesinitos, porque él no tiene solamente asesinos, también tiene asesinitos, ¿sabes? Sí. Entonces, bien.
Pues creo que el que más tranquilidad me da ahora mismo eres tú. ¿Tú crees? Sí, porque como está lejos y no te veo... Bueno, pero creo las que influencias me convence muchas veces desde la distancia muchas veces también se pueden hacer cosas. Aparte no sabes lo que está haciendo. Tú no sabes si está cortando ahora mismo una cabeza o está... Hay que alegre matando también. A alguien, tú no también. Tienes ni idea. Los asesinos son muy fríos. Y bueno, los psicópatas mucho más. Bueno, David, por lo menos no salpique. No, tranquilo. Lavar el teléfono, que si no, no se escucha. Bueno, pues si te parece, Hugo, pon un poco un antecedente de tus cosas y demás y ya empezamos a hablar aquí con Concha y amigo David Flores, ¿vale? Perfecto. Y, bueno, ¿cómo empieza la aventura con tu familia, tu mujer? Con tu mujer no hace falta que nos cuente tu aventura, ya sabemos. Ha tenido 3 días, ¿no? Creo. Pero cuéntanos un poco el tema. A ver, nosotros... hemos vivido muchas experiencias. Mercé, desde pequeña, una persona que veía, que sentía cosas que el resto de niños no podía ver ni podía sentir. Os podéis imaginar esa sensación. Lo que pasa es que con el tiempo y con la experiencia... Y con la ayuda también de algunas personas, ella ha conseguido ordenar toda esa información que le viene. Antes era sin querer y ahora es queriendo y controlando. Y una pregunta, ¿al principio ella pensaba que todos los niños eran iguales? Hombre, ella se sentía bastante diferente. Entonces, claro, cuando llegaba la noche... Pues imaginaros cómo era el tema, el meterse en la cama, esa oscuridad... Y que apareciese de todo. Una cosa, ¿tu mujer está dentro de lo que sería medium o clarividente? Mi mujer es medium, es clarividente. Todas las capacidades psíquicas que podáis conocer, probablemente ella las maneje. Hay que traerla, ¿eh? Es muy, podríamos decir... Cuando le interesa, utiliza una, y cuando le interesa, utiliza otra. Esas son como herramientas que se eligen una con... Y ahora la puerta, Luis. Son herramientas que se utilizan una en determinado momento para una determinada investigación y la otra para otras cosas. ¿Son complementarias? Hombre, hay gente que solo puede tener a lo mejor una capacidad o dos capacidades... Hay gente que tiene una, hay gente que tiene tres, que tiene cuatro. Es que eso es algo que... Pero lo que sí estamos seguros es que todo el mundo tiene una capacidad psíquica. Otra cosa es que no lo sepa. O no la desarrolle, ¿no? O no quiera desarrollarlo. Que o también no se... quiera desarrollarlo por miedo. Hay veces que hay personas que puedan intentar mirar para otro lado para no darse cuenta de lo que hay y justificar todo tipo de sensaciones. Hombre, yo creo que todos conocemos el caso, a lo mejor, de algún amigo o alguna persona, alguna amiga, que es muy intuitiva y en el momento que suceden ciertas cosas, le viene esa intuición, descubre que, ahí va, si esto yo lo he pensado o esto yo lo he sentido. Hay gente que tiene miedo, ¿vale? Desgraciadamente tiene miedo porque a lo mejor hemos crecido con una serie de normas que cómo es posible que una persona pueda tener telepatía o cómo es posible que yo ahora mismo con Miguel, que le tengo enfrente, le pueda transmitir un pensamiento y él pueda saber lo que yo he pensado. Yo ahora mismo estoy pensando en una pizza. Todavía no he transmitido nada. No, entonces soy yo que te lo está transmitiendo a ti el hambre que tengo. Entonces, ¿cómo surge mente psíquica? Pues mente psíquica surge de ahí. La idea es potenciar las capacidades psíquicas que todos tenemos. Más o menos se cuenta o se dice, ¿no? Es un pensamiento o puede ser una creencia, que la época de la pubertad es cuando nosotros, es donde prácticamente rompemos esa barrera. Hay gente que se queda con eso, o sea, cuando empiezan todas las energías a fulular. Hay gente que sí pasa esa barrera y empieza a tener facultades psíquicas, o hay gente que ya ahí las bloquea de por vida. A Mercedes, es Mercedes, ¿no? Felicidades, Mercedes. Verdad, por hace 2 o 3 días creo que fue. Que ella se da cuenta de eso, ¿no? Y sigue su vida. Me has comentado antes que ella ha hecho varias cosas con gente desaparecida, ¿no? Con gente desaparecida y demás. ¿En qué momento se da cuenta ella que tiene esa capacidad
de ver a gente viva o muerta, supongo, de saber dónde está, en qué lugar está, porque eso es bastante complicado, ¿no? Hombre, nosotros, como te decía antes fuera de antena, nosotros nos trasladamos a determinados sitios, a sucesos que ya han sucedido, desgraciadamente. Ojalá no tuviéramos que hacer ese tipo de investigaciones. Entonces, somos un equipo. Digamos que yo me encargo de la parte técnica, de buscar hotel, camino con el GPS, buscar datos, todos los datos relacionados con esa desaparición de esa persona, ¿vale? Sí, sí. Que desgraciadamente muchas veces ha sido brutalmente asesinada. Hay casos de suicidio. Sí. Lo que pasa que la prensa, digamos que ahí no hace eco. Entonces es simplemente el buscar determinados sitios donde nosotros sabemos que vamos a obtener información, ¿vale? Es como, cuando estuvimos en Belchite, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. A ver, ahí murió mucha gente porque fue la guerra civil. Pero si tú vas al monasterio, uh-huh, en el monasterio puedes obtener mucha información, pero muchísima información. Ahí David puede decirnos alguna cosa, ¿no? De Belchite, ¿no, David? Mil y una cosas, si quieres, porque hace poquito estuvimos por allí realizando una investigación con nuestro amigo Pedro Amorós y más compañeros, evidentemente, y como bien dice Hugo, es cierto que aquello está, pues, como se suele decir siempre en el argot de la parapsicología, ¿no?, muy cargado energéticamente hablando, porque, como bien dice, ya digo, Hugo, allí fallecieron bastantes personas, aquello fue una masacre lo que se realizó en este lugar, y bueno, las incursiones que se pueden captar de psicofonías, incluso así lo marcan, ¿no? Uh-huh. Es un lugar de eso, cargadísimo. Bien. Y Hugo, otro sitio sin que, aparte de Belchite, bueno, ¿qué experiencia habéis conseguido usted allí? ¿Alguna psicofonía? ¿Alguna experiencia? ¿Tu mujer se queda en aislamiento? ¿No? Nosotros, es que nosotros, la herramienta, si queréis llamarlo de alguna manera, que usamos es la mediunidad. Uh-huh. ¿Vale? ¿La? Mediunidad. Uh-huh. Medium. ¿Vale? Merced se conecta directamente en estado puro. Nosotros no dejamos ningún grabador, no dejamos absolutamente nada. Merced tiene la capacidad de llegar a un sitio y conectarse, y automáticamente ya le empiezan a contar o a ver. Ella tuvo la oportunidad de ver Belchite en su momento, ¿vale? Es decir, personas en bicicleta, una señora en un balcón, ¿correcto? Entonces nosotros no nos dedicamos a hacer psicofonías, ni nos dedicamos a captar esa parte, porque ya la captamos con la mediumnidad. ¿Qué hacemos? Que eso se graba y luego en los vídeos que nosotros hacemos reproducimos los textos con la voz de Merced. Lo que te iba a comentar, yo utilizo también mi cuerpo cuando voy a la... bueno, no me considero investigadora. Puntualista, utilizo mi cuerpo, Concha. utilizo mi energía para comunicarme con yo le llamo sabios, ¿no? Uh-huh. Ya saben lo que hay en el más allá, son sabios. Y yo me comunico con ellos a través de... Es verdad que voy con compañeros que utilizan aparataje de estos de investigación. Y a mí sí que me gusta poner la grabadora, ¿no? Porque entonces, si yo recojo algo, ¿cómo lo demuestro? Claro, cada uno utiliza los medios que cree conveniente. Pero es lo único que utilizo, ¿no? Si acaso... La varilla de radiestesia, uh-huh, que es lo que también me gusta muchísimo, el péndulo, la bola de cristal. Yo uso uno aparato que no tiene nada que ver con lo que usa la mayoría en el mundo del misterio. Que no dejan de ser tampoco ni buenos ni malos, sino es otra... No, por supuesto. Son no herramientas. Son herramientas. Son herramientas, son las que yo cómoda, utilizo. ¿Te sientes más cómoda? Yo, si me permitís un inciso. Sí. Yo diría que para realizar el tema de una investigación es también muy importante usar, además de todo lo que se está hablando y demás, usar también mucho los sentidos. Es decir, tenemos una capacidad, todos,
que es la que nos permite los sentidos que tengamos cada uno, ¿verdad? Hay algunos que pueden estar más mermados por el sentido de la vista, por el sentido del oído, pero debemos emplearlo a la hora de realizar una investigación. Mm. Sin ir más lejos, hace cuestión de un mes aproximadamente, hemos estado en el preventorio de Aguas de Busot, en Alicante, realizando una investigación, y con el simple sentido del oído pudimos escuchar todos los que estuvimos allí las voces de niños jugando. Hay que decir que el preventorio de Aguas de Busot era un sanatorio para niños con tuberculosis. Cuando salimos fuera del edificio para ver si había niños alrededor de nosotros, allí no había absolutamente nadie. Aquello está en lo alto de una colina. Está, pues, quizás la vivienda más cercana puede estar cerca de un kilómetro de este sitio, con lo cual, ¿de dónde venían esas voces de los niños, no? Y eso se pudo percibir simplemente con los sentidos, que fue el sentido del oído. Uh-huh. Un poquito peluznante. Es el más común, ¿no? El sentido del oído y uh-huh. el de la vista es el más común, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Hay muchas personas que nos preguntan, oye, ¿por qué se realiza una investigación siempre de noche? ¿Qué pasa? ¿Que de noche es cuando los fantasmas aparecen? No. O sea, la investigación se suele realizar de noche por diferentes motivos. Primero, porque como estamos diciendo, los humanos basamos mucho nuestra percepción a través de la vista. Con la oscuridad, esa percepción baja, con lo cual el resto de sentidos se tienen que agudizar. Y eso es uno de los motivos. El segundo motivo es porque tenemos menos contaminación lumínica. Y el tercero, porque tenemos menos contaminación acústica, con lo cual es mucho más fácil a la hora de recibir cualquier tipo de señal, cualquier tipo de inclusión, ya digo, psicofónica, o bien estos sonidos que pueden llegar a escucharse con nuestros propios sentidos, pues el percibirlo, ¿no? Muy bien. Hay que ver cómo habla este tío, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo habla, eh? ¿Qué propiedad? Bueno, yo he coincidido con David en un par de investigaciones, ¿no, David? Y a lo mejor coincidimos el viernes, ¿no? Nos a lo hemos mejor, topado. ¿No? ¿No? Y a lo mejor el viernes, ¿no? Bueno, y a lo mejor me uno a vosotros en la próxima. Me está aquí intentando convencer a Miquel. Bueno, venga, a ver si es verdad. Hace tiempo que no voy. A ver si te anima también Antonio. Ah, Antonio Bajada, ¿no? Que se venga también. Me encantaría, ¿eh? El viernes por la noche, ¿eh? El viernes por la noche, a las 9:30 de la noche, va a quedar redundancia, gran programa de misterio en vivo. Ahí va Fantasma y Hombre Lobo. Oye, Concha, ¿y cómo detectas tú cosas? Porque has dicho antes que tu cuerpo lo pones a disposición como herramienta para esta historia. Las cosas te llegan, las cosas uno las busca. Es que es un tema muy curioso, la verdad. A mí me suelen llegar. Porque yo lo pasé tan mal cuando era niña. Es lo que estaba hablando antes Miguel. ¿Mal como la mujer de Hugo Mercé? Sí. ¿Que veías cosas o sentías cosas que el resto de los niños no...? Pues sí. Bueno, vamos todos los niños pueden ver. Todos los niños absolutamente pueden sentir. Todos. Porque son están medium. Más vírgenes y menos contaminados y menos... Correcto. Sí. Y porque nos viene también de nacimiento. Tú, cuando eras pequeño, veías. Los niños ven el aura, los niños ven nuestro color. Son puros por completo los niños. No saben... A ver, no es que no sepan lo que es el mal y el bien, pero ese es un concepto que tenemos nosotros. Ellos son completamente puros. Esos amigos que dicen de no... que es que estoy jugando aquí... El amigo imaginario. Estoy jugando aquí con mis amigos, que estoy haciendo una escuela y muchas veces los padres, ¿qué hacen? A ver, hijo, por favor. Anda ya, niño. Es que... ¿Qué pasa? O sea, que nos vamos... Cuando nosotros coartan. Vamos repitiendo ese concepto de aquí no hay nadie, hijo. Tú estás... hija, tú estás jugando sola o tal o cual. El niño va recibiendo esa información y llega un momento que al final, a lo mejor con 8 o 9 años, aquello corta. Incluso a niños que lo llevan a tratamiento psicológico. Efectivamente. ¿Qué pasa cuando tú fomentas? Cuando tú... Bueno, no es que fomentes, sino que... ¿Qué estás jugando, hija? Muy bien, pues venga, pues aquí os dejo a todos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Matemáticas? Pues venga, seguir con las matemáticas. Existe el amigo imaginario. Que, bueno, lo que estaba comentando antes, a partir de los 6, 7 años, eso suele desaparecer, ¿eh? Por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es lo que está comentando Hugo, la influencia de los padres, de los médicos, de los mayores, hacia los niños, ¿no? Que cortan ese canal directamente. Exacto. Pero hay otros que no cortan el canal,
que siguen el caso de la mujer de Hugo, en mi caso. Bueno, hace poco yo puedo contar una experiencia que tuve con un amigo imaginario de un niño. Claro, ya lo puedes contar lo que tú quieras. Es que es sorprendente, porque me dijo la madre que su hijo tenía, o sea, que cuando llegaba a casa decía, hola, Dani, y no había ningún Dani allí. Y decía que, bueno, Concha, aquí pasa algo raro porque mi hijo cada vez que llega a casa, lo primero que hace y siempre es, Dani. Hola, Dani. Uh-huh. Exacto. Vente a mi casa un día, me voy por allí, estoy por allí, yo no veo nada. Normalmente ellos me... Creo que ellos me perciben y se acercan. ¿Qué sensación es la que yo noto? Como si me echaran un manto frío por encima y enseguida sé que hay alguien y ya inmediatamente los veo. Ellos me hablan, no vocalizan, pero sí me transmiten el pensamiento, palabras a través del pensamiento, o me indican algo, ¿no? Me indican cosas, me indican, incluso me producen dolor. El dolor que sintieron cuando murieron, eso es muy, muy malo, ¿eh? Eso tiene que ser muy desagradable. Es muy desagradable y muy penoso, además. Y, bueno, este niño, un día, bueno, fui varias veces, y un día había allí una persona que estaba discutiendo con la madre y con el niño. Y me veo encima de esa señora, a un niño pequeño, detrás de ella, en el sofá, en el respaldo, me veo allí un niño pequeño agazapado detrás de ella y llevaba puesto un pantalón corto de terciopelo negro con una media blanca, un zapato de charol negro, una chaqueta negra de terciopelo también, una camisa blanca de chorrera. Uh-huh. Y el pelo largo, moreno, te hace pensar que el niño no es de esta época, por supuesto. Claro. Aquel niño tenía la cara ensangrentada. Y ese niño era Dani. Ese niño era el amigo imaginario de este chico. ¿Y Dani llega a contarte lo que le pasó? Dani me dice que ella es su madre. Uy. Ella pensaba que la madre de este niño también era su madre. Como que la había adoptado. Por algún motivo, pues, este niño falleció en aquella zona hace muchísimos años. Se ha quedado ahí. Bueno, hay muchas personas que me dicen que no creen en los espíritus atrapados, ¿no? Llamémoslo de otra manera, ¿no? Yo pienso que están en otra dimensión. Sí, de hecho, se quedan ahí, realmente. Exacto, se quedan, no sé cómo catalogarlos, pero se quedan ahí. Uh-huh. Y este niño, lo que le ocurre es que piensa que esta mujer es su madre. La otra señora estaba discutiendo con ella, la estaba atacando, y el niño quería atacar a la señora. Por defender a su madre. A la que creía que es su madre. Y por cierto, bueno, hice un ritual con la señora en la casa para que el niño se fuera. Hombre, le invité a marcharse. Y desde entonces el otro pequeño no ha visto más el niño. No ha vuelto a verlo. Wow. Es que tú puedes hablar con ellos y le puedes explicar qué es lo que está sucediendo. Pues sí. Y a lo mejor está en el sitio equivocado. Saben, no, creyendo, y no saben que están muertos, ¿eh? Eso es. Hay veces que hay que explicarles cuál es su estado. Que a ver, que no es nuestra función. Pero muchas veces es como los suicidas. Los suicidas se quedan atrapados en ese mismo momento, justo antes del suicidio. Dicen que se quedan en un bucle, se quedan ahí en el que viven la misma experiencia una y otra vez. Repitiendo continuamente. Eso es lo que se dice, Hugo. Yo hasta no sé hasta cierto punto si eso es cierto. No ha vuelto ninguno para... Bueno... No sé si a tu mujer alguien le ha comentado que nosotros, desde el más allá, nosotros que eso hemos es así. Visto, nosotros hemos visto casos de personas que se han suicidado y siguen ahí, en el sitio donde se han suicidado. Porque os habéis comunicado con ellos. Luego probablemente con el tiempo, cuando esa norma que haya en el lado invisible, como le llamamos nosotros, porque también hay normas, o sea, igual que en el plano terrenal, hay normas en el plano invisible también.
sea, no hay una norma de, bueno, pues cuando falleces a los 25 años, reencarnas de nuevo y vuelves. No, vamos a ver, eso de momento no nos toca saberlo, porque además como estamos en un plano físico, no nos toca saberlo. Pero probablemente tengan que estar un tiempo ahí para luego ir a otra parte y luego posiblemente... O reencarnarse, ¿no? Y posiblemente reencarse, efectivamente. Bueno, evolucionar también, ¿no? O sea, sí, claro. La evolución siempre es evolución. El ser humano está creado para evolucionar. Es que siempre es lo que yo por lo menos pienso. ¿Eh? Es que la muerte no es otra cosa que un cambio de estado de conciencia. No es otra cosa. O sea, lo único que hacemos es cambiar este traje que tenemos ahora. Yo el día que fallezca, este traje desaparecerá y yo ahora estaré en otro estado de conciencia. Es tan sencillo como eso. David, no muere. Disculpa, hay un lugar en Sevilla, bueno, en su provincia, que precisamente se cumple con esto que estáis comentando, que es el conocido como la mejorada baja. La mejorada baja, también conocido como el cortijo o la hacienda de los ahorcados, es un lugar donde mucha gente de los palacios, pues bueno, mucha gente, varias personas de los palacios, pues han ido a suicidarse, ¿no? Se han ahorcado en este lugar. Nosotros hemos tenido la experiencia, no solo por el grupo de nosotros, ¿no?, de la Asociación de Misterio Siri, sino otros muchos grupos, como ha podido ser el mismo grupo Hispal y otros tantos, que, bueno, en unas investigaciones en este sitio hemos podido hablar o se ha podido captar la psicofonía de aquellas personas o de algunas de esas personas que se han ahorcado en este sitio, ¿no? Y entre otras cosas, pues parecían llamar precisamente a su madre, ¿no? Parece que, bueno, esas personas, pues llega un momento dado en el que o bien se arrepienten o bien, pues, echan de menos, ¿no?, a esos seres queridos que tenían aquí y que por algún motivo, pues, decidieron dejarlos, abandonarlos y irse hacia el otro lado, ¿no? Un ahorcado venía a verme a mí. Venía a verme. Al principio se quedaba mirando, no decía nada, y yo le preguntaba, sí, ¿qué quieres? Busca tu luz, busca tu camino. Sabía que estaba ahorcado, tenía una soga al cuello. Sí. Y un día me transmitió que quería que su mujer lo perdonara. Y tuve que averiguar quién era él, quién era su mujer, que su mujer lo perdonara. Le pusimos una vela blanca y desapareció. Y llegó a ti porque de todas las personas que habría por ahí, descubriría que tú podrías escucharlo y verlo y sentirlo. Normalmente suele ocurrir. Es que ella es luz. Es tan sencillo como que ella es luz en la oscuridad. Me lo han dicho muchas personas. Al igual que Mercé es luz en la oscuridad. Es tan sencillo. Mira, el año pasado ellos son capaces de caminando por debajo de los puentes. Ah, perdón que te interrumpa. Por debajo de los puentes me suelo ir a caminar. Bueno, ahora mismo no, porque estoy además de temas médicos, pero bueno. La internaron en un psiquiátrico por eso. Porque había debajo de los puentes, ¿no? Es que algo que no. No, pero tú sabes, el paseo tan bonito que hay allí en Triana, desde debajo del puente de Triana hasta el Alamillo, pues un paseo muy largo. Y una de las ocasiones, cuando voy por el puente de los Toldos, ¿sabéis cuál es? El de la aspiración. Se me aparece delante un chico, unos 13 o 14 años, completamente mojado, vestido, pero completamente mojado, ¿no? Y a mí me entró un escalofrío muy grande, se me quedó mirando y dije, ay, Dios mío, no me digas que yo me voy a encontrar aquí, porque además yo iba caminando cerca del río, que me voy a encontrar aquí a un cadáver o algo, porque es que me da algo. Me puse a mirar, yo no veía nada. Llegó a Triana, se lo comentó a un amigo, se pone a mirar las noticias y hacía días que se había tirado un chico desde, no sé si desde su puente o desde el Alamillo, de 14 años y se había ahogado. Pues esas son las cosas que me suelen suceder a mí. ¿O solo lo viste? Solo se me plantó delante. O sea, que no siempre me hablan. ¿A ti eso te da miedo? Cuando, ya estás, te digo que es cuando que tú yo estás era acostumbrada a ver a mucha gente. Cuando yo era pequeña me acojonaba. ¿Tú sabes lo que es por la calle y sentir detrás a personas y mirar y ver que las personas que van conmigo no la ven y ver personas además vestidas de época antigua con capas largas, con chisteras, claro, una ropa muy rara para ti de niña, claro, yo lo pasaba pero francamente mal, ¿eh? Y gente que se te cruza en un paso de cebra.
que no, que solo personas con la capacidad que tiene ella o la capacidad que tiene Mercedes son capaces de ver. Y a lo mejor yo voy conduciendo y es como cuidado, y es cuidado porque... Yo, si me, si me permitís, os voy a contar mi experiencia al respecto. Bueno, yo hace cuestión de 2 años y medio, 3 años, después me ha venido sucediendo muy continuamente, ¿vale? Estaba en el centro de Sevilla. Decidimos dar una vuelta por este lugar y había una de las rutas de estas que se realizan por el centro, ¿no? Para los visitantes y demás. Estando viendo esta ruta, estábamos observando, estábamos esperando a una persona para hablar con ella y demás. Yo me quedé mirando hacia una señora, y mi mujer en ese momento, Selena, dice: ¿qué estás viendo? Y le dije: esa señora que está allí al lado tiene un niño, se llama Vicente. Bueno, pues espérate. Y se fue a buscar a esta señora. Cuando se fue a buscar a esta señora, le dijo: señora, ¿usted conoce alguna persona que se llame Vicente? Pero la señora se quedó un poco como diciendo, bueno. Y en ese momento dice: no, pero no lo busque usted entre los vivos, busque usted entre los muertos. Claro, la señora se sobrecogió. ¿Por qué? Dice: no, espérese un momentito. Me llama, me dice: habla con ella. Total, que me acerqué a ella. Dice: usted, es que hay una persona, se llama Vicente, es un niño, está a su lado. Y me está diciendo que, por favor, deje usted ya de llorar tanto, porque le llora usted cada día desde hace ya muchísimos años. Sí. Ella se echó a llorar, le dijo: sí, es que Vicente era mi hermano, que murió con 7 años por el tema de tosferina. Esta señora se quedó hablando conmigo hasta las 3 de la mañana, te estoy hablando que era las 11, hasta las 3 de la mañana. Esta señora, no podría yo conocerla jamás, y voy aquí ahora a hablar de las causalidades y no de las casualidades, puesto que esta señora vino de Argentina a España de vacaciones, había ido a Madrid, en Madrid había cogido el AVE para pasar el fin de semana en Sevilla, había cogido el Giraldillo para ver actividades que se realizaran en Sevilla, y había esa ruta, y ella se apuntó a esa ruta. Es decir, fue una causalidad, porque entiendo que esa criatura, este Vicente de 6, 7 años, pues necesitaba dar ese mensaje también a su familiar, ¿no? Para que se quedara ya tranquila de que él estaba bien, claro. De que él no estaba en ningún limbo, ¿no? Como se decía antes, que podían ir los niños y demás, ¿no? Lo cierto es que esta señora se quedó mucho más tranquila después de todo eso, e imagino que Vicente, pues, iría hacia el otro lado ya por fin, tranquilo, ya que está, cumplió quizás esa parte que le quedaba pendiente en esta vida, como era el tranquilizar a su hermana, en este caso, para que supiese que estaba bien. Es que muchas veces, a ver, si nos enseñaran realmente lo que es la muerte, si nos explicaran lo que es realmente, uh-huh, y le quitáramos todos los filtros que le ponemos, filtros, llámalo religioso, llámalo como queréis llamarlo, viviríamos mucho más tranquilos. E incluso sí, las personas que nos dejan, porque nos tienen que dejar, por alguna razón que nos tienen que dejar, que nosotros no entendemos, esas llámalo entes, estarían más tranquilos. Pero si les estamos llorando, como comenta David, continuamente, les estamos... Una manera de recordarlo. Si puedes ir al sitio donde me encantaba ir con esta persona, puedes ir al cementerio, puedes ir a... O sea, se le puede recordar a la persona de una manera tranquila, pero lo que comenta él, si estamos continuamente llorando y estamos continuamente recordando y estamos continuamente dándole vueltas a la historia, ese ente no está en paz. Y hay que dejarle que esté en paz. Porque es que además... es que va a estar casi mejor que nosotros en muchos casos, cuando entiende realmente cuál es su estado de conciencia. Como decías tú antes, que muchas veces no saben en qué estado de conciencia. Nosotros nos hemos encontrado con casos de esos, hasta que ya por fin se han dado cuenta de que habían fallecido. Lo que pasa es que a lo mejor la persona que pueda escuchar esto y decir, yo cómo voy a olvidarme de tal persona, si nada más que con lo que como me acuerdo, si tal cosa le gustaba, si tal otro...
A lo mejor lo ven como una especie de homenaje, recuerdo, y a lo mejor no caen en esa liberación. Si el tema no es olvidar. Tú puedes estar recordándoles continuamente todo el día, porque tú puedes tener fotos de ellos en casa. Con eso ya les estás recordando. Y les puedes poner flores a las fotos, puedes ir a verles al cementerio, puedes hacer muchas cosas por ellos. Pero otra cosa es vivir con ese sufrimiento, porque ellos lo detectan. Y el sufrimiento es lo que retiene. ¿Eh? Efectivamente, a ver, que tiene que ser muy difícil, no, tiene que ser complicadísimo el enterrar a un hijo o el enterrar a un hermano. O sea, eso sí que no voy a negarlo. Pero que ellos sienten también, aprender. Que ellos continúan, que ellos continúan viviendo sin traje, pero continúan viviendo, no como estamos nosotros con el estado de conciencia que tenemos nosotros ahora, pero ellos continúan su camino. Eso es algo que a ver, que esto no acaba el día que nos morimos, esto continúa. Empieza. Como está diciendo, y disculpa Hugo, como está diciendo Hugo en este caso, no es cuestión de olvidar. Es cuestión quizás de no llorar continuamente, no tener continuamente esa pena porque se han ido. Al contrario, o sea, deberíamos no alegrarnos porque se han muerto, evidentemente, ¿vale? Pero alegrarnos porque seguro están mejor que como nosotros estamos ahora mismo. ¿Por qué? Porque están en un lugar donde no hay dolor, un lugar donde no hay tristezas, en un lugar donde, bueno, se está mucho mejor, al parecer, y digo al parecer porque ninguno ha vuelto para decir todo lo contrario. Para dudar que eso es así, ¿no? Y como bien dice, quizás mucho es el tabú de la religión el que nos hace que esa tristeza en muchas ocasiones pues se incremente, ¿no? Ya digo, es cuestión más de no olvidar, recordar, pero no con esa pena, con ese llanto continuo, ¿no? Porque se han ido. Además están las señales del más allá, ¿no? Cuando de vez en cuando nos llega un olor. El olor de su perfume favorito, el olor de su comida favorita. El olor a tabaco. Sí, bueno, el olor a tabaco. Cuando fumaban. Impresionante. Es impresionante cuando detectas de repente. Es increíble. Has fumado, ¿vale? Porque yo ahora mismo yo tabaco no fumo, ¿vale? Y hay veces que huele a tabaco. Es como. Es impresionante cómo se detecta. Muchas veces quizás ellos mismos nos mandan esas señales para que sepamos que siguen ahí. Que no se han ido, nos han abandonado, ¿no? Entonces, bueno, sí, llegan esos olores, esos aromas, ¿no? Muchas veces también, si tenemos algún animal de compañía, se quedan mirando un lugar fijo, ¿no? Claro. Como diciendo, ahí hay algo, ¿no? Y nosotros también los vemos. En definitiva, siguen ahí. ¿Nos da tiempo de que Hugo nos cuente alguna experiencia? Sí, una cosita, sí. Hugo, cuéntanos algo. Para que mantengamos un poco la inquietud, las expectativas para la próxima vez que venga, ¿no? Pues algo que a ti te haya inquietado o que te haya no inquietado, porque este mundo, en el mundo que nosotros sabemos que nos manejamos, la inquietud a nosotros a veces no nos mueve tanto, ¿no? Pero sí que nos llame la atención. Hombre, a mí es que todo, a mí este mundo, como dices tú, a mí me emociona, a mí miedo no me da. Me emociona el poder, por ejemplo, a ver, acuérdate todos los enlaces que te mandé de Mediums Family. Cuando decidimos hacer esos veintitantos días por Europa, el concepto de Mediums Family, nuestra familia, nos movemos a determinados sitios y hacemos conexiones mediúnicas. Estuvimos en Rennes-le-Château, estuvimos en Montsegur. O sea, la emoción de estar en Montsegur, para mí es algo impactante, en el sentido de si tú empiezas a leer libros sobre los cátaros, empiezas a informarte, empiezas a pues toda la herejía cátara, toda la gente que cayó, aquel famoso genocidio, todo porque eran diferentes y porque a lo mejor suponían una amenaza para la época, el llegar allí y al Prado de los Quemados y poner la cámara y merced empezar a conectarse y empezar a escuchar, buenos días, muchas gracias por venir, nosotros éramos unas personas tal, cual, y te empiezan a hablar y empiezas o sea, que esto ya no son libros lo que estás leyendo, porque además desgraciadamente en este tema de los cátaros solo queda pues lo que escribió
los inquisidores, Domingo B. de Guzmán y todos los que iban detrás de... Además, escribirían lo que les interesase. Claro, o sea, si ellos cogían a una persona y le decían, bueno, ¿tú a qué hora te levantas? No, yo me levanto a las 8 porque tengo que rezar, no sé qué. Entonces, los conocimientos que tenemos de ellos es viene todo de esos libros que escribían ellos. Entonces, claro, el escucharles a través de la voz de mi mujer, luego el subir a Montsegur, subir que tiene, a ver, no es que tenga tela, pero... Casi tiene su cosa. Eso sí, es más complicado bajar que subir. Si algún día vais, lo diréis, ¿cómo es posible esto? Pues es así. El subir arriba, el estar arriba en Montsegur, en un sitio donde hace 800 años ahí hubo 400 personas, entre ellos había 200 y pico cátaros, que estaban ahí, que tenemos abajo unas tropas que quieren acabar con nosotros. El hacer un ejercicio de clarividencia allí, y yo sentir cómo una persona de poder, estaba hablando con más personas de poder para decirles que abrieran las puertas, que tenían que subir las personas de abajo, y los otros se negaban en rotundo. Todo eso, yo que tengo esa capacidad de la clarividencia, es súper emocionante el estar ahí arriba, en un sitio donde hace tantos años ha pasado eso. Miedo no es. Es emoción, porque no es otra cosa. El visitar, por ejemplo, el pueblo de Juana de Arco, Normandie la Pucelle, eso es una maravilla. Y el poder tener conexiones allí, conexiones mediúnicas, además en estado puro. O sea, no estamos hablando ni de utilizar ninguna tecnología, no estamos hablando de tomar a lo mejor algún hongo, como hace mucha gente, para entrar en estado de trance y poder comunicarse. No, no. Esto estamos hablando en estado puro, el llegar y empezar a recibir información que de primera mano, ¿verdad? Es que por completo, ¿no? Y que en un futuro esa información formará parte de una serie de libros que tenemos en mente escribir. Pues yo creo que con esto lo abordamos. David, muchas gracias por estar ahí. Gracias a vosotros. Estaba escuchando atentamente a Hugo. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente, y si me vas a permitir, por supuesto, pues agradecer a las personas con las que estoy trabajando ahora mismo aquí en Automóviles Perrocar de Carmona, que me hayan permitido estar este ratito con vosotros y por supuesto... Bueno, pasaremos por allí. Por supuesto. ¿Vale? Automóviles Perrocar. Adiós. La evidencia y movimiento. Pues a vosotros tres, muchísimas gracias. A ti. Te esperamos cuando quieras. Muchísimas gracias también. Nos vemos, nos sentimos. Muchas gracias. Todo el jueves que viene, si Dios quiere. Esperemos el tiempo que sí. No lo impide y las salidas de los planetas y todas esas cosas. Señor Bisuete, mañana nos seguimos viendo, ¿verdad? Bueno, gracias a Bisuete, que ha tenido un control en el sonido increíble. ¿Cómo estaba ahí? Te gusta, sí. Te mola esto, ¿eh? Pues... Nos ha llevado al castillo de Drácula. Sí. Un besito enorme. Hasta mañana. Disfruta del día. Adiós. Adiós. Bueno, está bien. Encontrar, aquí te voy a esperar, siempre el estilo se diga. Ven y deja ya de buscar, la mañana es disfrutar, siempre el estilo se diga. Ven, si me quieres encontrar, aquí te voy a esperar, siempre el estilo se diga. Ven y deja ya de buscar, la mañana es disfrutar, siempre en estilo Sevilla, estilo Sevilla.